Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos a todos y a todas la bienvenida al séptimo encuentro virtual de formación llamado Visión Geopolítica y Estratégica de Recuperación de Nuestra Soberanía como parte integrante del campo nacional y popular. Este encuentro está organizado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por FIPCA y por el Frente Vicente Pueblo López. Siempre recordamos que este tipo de encuentros, vamos por el séptimo, está dirigido al campo nacional y popular para la incorporación de conceptos en materia de defensa de nuestra soberanía territorial. En esta ocasión, la temática que se va a desarrollar abordará los siguientes temas: Tierra del Fuego y sector antártico argentino, política de reafirmación de soberanía. Y sobre estos temas disertarán, el doctor Mariano Memoli, director nacional del Instituto Antártico durante los años del 2003 al 2016, la ingeniera mecánica Alejandra Portatadino, ex gerenta de Chevron, y actualmente está dirigiendo como parte integrante de FIPCA la reconstrucción de la fragata San Martiniana junto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estará disertando también el periodista, comunicador popular, miembro del colectivo de la Dirección de Radiográfica, el compañero Mario Sadras, y el técnico en informática, Javier Vázquez, que también pertenece al área náutica de FIPCA. Para todo esto queremos agradecerles a todos los técnicos que han participado y hacen posible la transmisión de estos encuentros. En esta ocasión contamos con Claudio, que es técnico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Para dar comienzo a esta charla de formación, sugerimos a todos que vayan dejando sus preguntas y sus comentarios dentro de la plataforma de YouTube, que al finalizar las exposiciones serán trasladadas a los panelistas. Daremos inicio con el doctor Mariano Memoli. Buenas tardes y bienvenido, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por incluirme en esta charla de formación. Así que bueno, a disposición cuando ustedes lo indiquen. Adelante, Mariano. Perfecto. Bueno, vamos a empezar de sur a Escuchamos. norte. Yo voy a empezar por compartir la pantalla. En esta presentación vamos a ir de sur a norte y vamos a ver cuáles van a ser las políticas estratégicas que son las importantes para nosotros, para ver respecto a lo que es la Antártida. La Antártida se habla como un sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene un Comité Científico de Investigaciones Antárticas. Este Comité Científico de Investigaciones Antárticas es lo que tiene como base la política de lo que es investigación y cooperación científica. Pero a su vez, hay una reunión consultiva del Tratado Antártico, donde esta reunión consultiva del Tratado Antártico es la que toma todas las decisiones políticas que administran un continente. Esta visión de la administración del continente tiene que ver con la paz en un continente como es el continente blanco, la cooperación científica, la armonía internacional y la desmilitarización. Vamos a ver si todos estos objetivos y todos estos principios realmente se cumplen y es algo a lo cual se está accediendo en estos momentos, porque es un territorio en conflicto. Se señala como un territorio en conflicto la Antártida. O sea, las partes para ser miembros consultivos del Tratado Antártico tienen que tener interés en la Antártida. ¿Cómo se demuestra el interés en la Antártida? A través de la actividad científica, a través de la historia que tiene cada uno de los países en la Antártida, a través de la logística, a través
través de cómo maneja la cuestión ambiental cada uno de los países, y cómo va a relacionarse entre los países, cuáles van a ser las estrategias que tenga cada país entre sí para poder trabajar en la Antártida. Pero como era difícil ponerse de acuerdo entre todos, se establece un mecanismo lento pero seguro para poder trabajar en Antártida, que es el consenso. El consenso es la regla de oro. O sea, o estamos todos de acuerdo en una medida o no se toma esa medida. Hay diferentes partes en el Tratado Antártico. Las consultivas, que son las que tienen voz y voto, las que pueden participar de la toma de decisión. Las adherentes, que tienen voz pero no participan en la toma de ninguna decisión. Los observadores, que pueden presentar trabajos, presentar algún tipo de iniciativa, pero no participan en la toma de decisión. Y los expertos, que son organizaciones internacionales, con una fuerza cada vez mayor por la envergadura de la influencia, o sea, tiene una influencia muy grande en la toma de decisión. ¿Quiénes son los expertos? La coalición de organizaciones ambientales para el Atlántico Sur, la SOC, la Organización Internacional de Operadores de Turismo Antártico y algunas otras que van participando. Pero estas dos van a ser centrales. La ciencia participa como observador en estas reuniones, en la toma de decisión de la actividad antártica. Pero todas las decisiones se basan en un consenso científico previo. Es muy grande y es muy importante esto. Nosotros vamos a tener en las reuniones de trabajo de la reunión consultiva del Tratado Antártico dos grupos. Estos dos grupos son de un nivel diplomático muy grande, un nivel político realmente fuerte, porque hay decisiones que son vinculantes, que las tienen que adoptar los parlamentos o los equivalentes a los parlamentos, congresos de cada uno de los países que participan en este sistema, que son muchos los que participan en este sistema. El grupo de trabajo 1 habla de todo lo que tiene que ver respecto a la organización administrativa del gobierno conjunto, la administración conjunta del continente antártico. Y el grupo de trabajo 2 es operaciones, ciencia y turismo, el cual está dividido. Y esto está dividido porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, y ya empezaba a haber la necesidad de un acuerdo espurio con los británicos, con el Commonwealth, y bajar la influencia que tenía en la región. Teníamos en hasta el gobierno de Macri una fuerte presencia a nivel regional, a nivel de Sudamérica, considerando que teníamos intereses comunes en la región y especialmente entre los países con litoral atlántico. ¿Quiénes eran los países con litoral atlántico? De sur a norte, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela. Estos eran los países que estaban trabajando. Del otro lado teníamos que aparece Colombia, pero ya casi al final del periodo, fue en el 2013 que empieza a aparecer Colombia en las reuniones, Chile con una fuerte presencia, Perú con una presencia muy grande y Ecuador con una presencia un poco menor. Pero estos eran los países que trabajaban regionalmente. Entonces, posterior al acuerdo Foradori y Duncan, el turismo queda en manos de Argentina y operaciones y ciencia en manos de los británicos. Vamos a ir al turismo, o sea, vamos a ir metiéndonos de lleno en la parte política para no tomar demasiado tiempo de los disertantes. El número total de turistas en las campañas que tenemos registro fue de 56.000 turistas, un poquito más de 56.000 turistas, y venía creciendo a casi un 10% anual. Pero veía que esto venía para duplicarse. Esto venía para duplicarse. Que puede duplicarse en los próximos años. La pandemia cambia todo. Cada vez hay más buques. Cada vez hay más buques. Cada vez empieza a cambiar. Esto que están viendo ustedes en esta pantalla es una foto de cómo son los campamentos. No puede haber hoteles. Se llegó a la conclusión que no podía haber hoteles en la Antártida. Pero sí hay este tipo de campamentos donde más o menos dos personas están pagando entre 8 y 15 mil dólares por noche
poder tener todo este, perdón, por 10 días, la noche está en 5.000 a $2.500, más o menos, lo que cuesta. Igualmente son precios demasiado prohibitivos. Bien, comenzamos también a tener problemas operativos en los circuitos turísticos en donde desde Ushuaia la Organización Internacional de los Operadores de Turismo Antártico comienza, esto está sacado y dice Folkland Island a propósito porque está sacado de una página web argentina que promueven el turismo hacia la Antártida y hacia Malvinas y hacia Georgias desde Argentina, no es que lo hago desaprensivamente como lo hacía el gobierno anterior, no, lo estoy poniendo con toda intención para que se vea lo que a veces ocurre desde nuestro país, y esto ocurría en el gobierno anterior, en donde se promovía el turismo para mejorar la economía de los isleños. El turismo más o menos representa el segundo ítem en el ingreso del gobierno ilegítimo y legal de las Islas Malvinas. Por eso se busca tanto el turismo. Fíjense que en el año 2016, la IATO, que es uno de los expertos que debería ser ecuánime, porque tiene intereses muy fuertes en nuestro país, dado que utiliza mucho el puerto de Ushuaia y el aeropuerto de Ushuaia también, lanza una serie de estampillas donde se puede ver arriba una imagen en blanco, que es la imagen de la Reina de Inglaterra, y directamente habla del British Antarctic Territory. Esto ocurría en el año 2016. Estoy hablando de esto porque de dónde estábamos y a dónde vamos tiene que haber una diferencia sustancial, porque esto es parte de la entrega que hubo, esto es parte de lo que tenemos que corregir y esto es parte de las cuestiones que no se ven porque pasan. ¿Quién se quejó de esto? De que dijeran British Antarctic Territory en la Antártida, o como vemos más abajo, muestren las Georgias del Sur como un territorio británico en las estampillas que promueve la propia Organización de Operadores de Turismo Antártico. No se quejó nadie. Mientras tanto, en las reuniones consultivas, quien conducía el grupo de turismo era un argentino. Esta conducción que había de Argentina en este tipo de cuestiones que estaban pasando a nivel de turismo antártico, están muy cercanas y muy relacionadas con el desarrollo de las capacidades que el Reino Unido viene desarrollando a partir del acuerdo entre Macri y Theresa May, o como se conoce, el acuerdo Foradori y Duncan del martes 13 de septiembre del 2016, en donde, ya lo vamos a ver más adelante, se acuerda levantar todas las restricciones económicas para el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, o sea, no para la Argentina, sino para el gobierno ilegal e ilegítimo de las islas. Entonces, comienza a haber un desarrollo. Esto es Death Island, o sea, esto es en las Islas Georgias del Sur, al noroeste, de la isla San Pedro, o de la Georgia del Sur. Esta es una base científica, porque luego de la impronta científica que tomara Argentina del 2003 al 2016, o sea, el 2015, pero la campaña 2015-2016 está hecha por el gobierno de Cristina Fernández, es entonces que necesitan empezar con un empuje científico para cambiar el territorio. ¿Y qué empiezan? Primero por desarrollar esta base científica con un puerto, un muelle, para el incremento de las capacidades científicas. Capacidades científicas a medias, porque también están preparándolo para los buques militares. No olvidemos que también el desarrollo del puerto de las Islas Malvinas, de Puerto Argentino, es un desarrollo que se está haciendo ahora justamente para mejorar las capacidades militares. Y para llegar a este punto que está aquí abajo, donde vemos un barco en un nuevo muelle, que es el Rey Eduardo, el punto Rey Eduardo, que no es ni más ni menos que la entrada a Grytviken, a donde hoy el gobierno de las Islas Malvinas está partido en dos. Hay un gobierno de las Islas Malvinas propiamente dicho, y otro de las Georgias del Sur y de las Islas Sandwich del Sur. Y la capital administrativa
alternativa es Big Beacon. Es este lugar que está acá. Entonces, fíjense que el lugar para el muelle y para todo el aprovisionamiento se hace basado en una estación científica, pero justamente en la entrada también como una especie de custodia de esta bahía, que es la bahía Rey Eduardo. Pero las cosas no son de ninguna manera casuales, porque fíjense, esta es la base Rodera. La base Rodera está a unos más o menos 100 kilómetros aproximadamente de la base San Martín de Argentina. Hubo un momento en donde al lado de cada base, o muy cercano a cada base argentina, los británicos ponían una base británica. Desarrollaron una pista que está a nivel del mar, ¿sí? Esta pista que espero que se vea bien, que está a nivel del mar. Esa pista que está a nivel del mar también necesita un muelle. Este muelle que estamos viendo acá, es para este gran rompehielos que acaban de terminar de fabricar los británicos, que es el Sir David Attenborough. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ustedes se imaginarán que lo pronuncio bien. Que necesita capacidades más grandes. Estas capacidades más grandes, fíjense, el tipo de grúas para manejar el muelle, y este muelle tiene que tener una vinculación con el aeropuerto. Todas estas mejoras que está haciendo el Reino Unido, tanto para las islas subantárticas, para las bases antárticas, tiene que ver con este mapa. Lo que está en rojo son las rutas aéreas. Lo que está en blanco son las rutas marinas. Este año, el Reino Unido logra unir un vuelo directo desde Londres hasta Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Este vuelo no se puede hacer si no hay aeropuertos alternativos. Los aeropuertos alternativos son los que le brinda Macri, con ese espurio acuerdo comunicado conjunto, como lo disfrazaron para que no pasara en el Parlamento argentino, les permite tener aeropuertos alternativos. ¿Por qué? Porque es el propio gobierno argentino, junto con la embajada británica, que pide al resto de los gobiernos de Latinoamérica que permitan vuelos continentales hacia las islas. Mientras tanto, se permite también que buques de buques del Reino Unido puedan llegar a puertos argentinos desde las Islas Malvinas y con banderas del gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas. Esto es lo que viene ocurriendo en ese momento. Fíjense entonces que el desarrollo comercial y turístico va a ser en Puerto Argentino. De Puerto Argentino se desplazan en barco hasta Bear Island, hasta King Edward, que está vinculado a Great Beacon. De ahí pueden ir directamente a la Antártida, o directamente a la Antártida, desde Puerto Argentino, a la base Cygni, y de la base Cygni a la base Rodera. Y acá también pueden ir hacia la base Halley, que está cercana al Polo Sur. Entonces, esto muestra cómo están consolidando la presencia el gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas, el gobierno colonialista de Londres, cómo en estos momentos está tratando de consolidar su poder en esta zona. Sí. No solamente esto, sino Chile también tiene una serie de estaciones científicas. Brasil hace lo mismo, renovación de las bases. Rusia, Uruguay, España, Polonia, esta es una base polaca, es la base Artoski. Pero también el Reino Unido prepara en el año 2000, tengo un pequeño delay, no sé si es algo normal o un pequeño ruido, pero bueno, no importa, sigo. El Reino Unido avanza cada vez con doctor, más fuerza. Doctor Mariano Memoli, sí, estábamos escuchando hace un ratito
no solo delay, sino que había una pequeña interferencia y entiendo que tiene que ver con su micrófono. No sé si usted lo puede mejorar desde ahí. Igual se venía entendiendo. Sí, acá me están diciendo que sí, que hay un problema, pero debe ser mi señal de internet, que en este momento se satura. Tengo una saturación importante. Igual, ahora se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora se está escuchando bien? Se escucha mejor, sí. Bueno, bien. A ver sí, si... Sí. Listo, perfecto. Listo, entonces, la pantalla se ve bien, ¿no? Bueno. Se ve perfecto. Listo, entonces se ve continúo. Perfecto. Y continúo. Sí. Voy dejando. Fíjense que cuando hablaba. Doctor, volvió a cortarse el sonido, su sonido. Para, no sé qué son los grupos minoritarios en ciencias prácticas. Sí. Los grupos yo minoritarios. Le diría, doctor Memoli, le diría que como se entrecortó recién, sí. Si retoma con esta plata para que vuelva a entenderse claro lo que estaba transmitiendo. Pues hubo un corte en el medio. Bien. Sí, estoy viendo si puedo, voy a ver si puedo mejorar la conexión aquí, pero es el momento en donde... Bien. Bueno, decía, acá en Educación y Difusión, el Reino Unido plantea un fondo para salir a tener una fuerte presencia, como dice aquí abajo, en propaganda en las redes y los foros de educación. ¿Sí? Esa presencia que tiene que ver con estos foros también va a encontrar eco en muchos de los países que estoy nombrando. Ahora, lo que nosotros tenemos... de las bases científicas que no son más que un apéndice colonialista en las islas que están ilegalmente ocupadas, que tienen que ver con cambiar el concepto militarista que instalaron en Malvinas. Argentina hizo en el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, hicieron también una fuerte presencia para que hubiera una... que se reconociera al Reino Unido como una potencia militar colonial, y eso les pegó muy duro. Entonces, ¿qué salen? Salen ahora a mostrarse como una potencia ambiental, a mejorar la imagen en el Atlántico Sur, y que no solamente es una potencia militar. Entonces salen con la cuestión ambiental y con la cuestión científica. Y es lo que Argentina también tiene que entender que está pasando en estos momentos. La ciencia en la Antártica, la ciencia antártica, los países que están en azul oscuro son los miembros permanentes del Comité de Investigación Científica Antártica, o SCAR, Scientific Committee on Antarctic Research, y los más claritos son los miembros adherentes, que son unos pocos. Prácticamente todo el mundo está con intereses científicos en la Antártida. ¿Para qué queremos la ciencia? Para la parte geológica, bueno, para saber qué minerales hay, obviamente. Si bien está prohibida la prospección minera y la prospección de hidrocarburos, todo el mundo sabe que hay metales que pueden ser muy interesantes. Las ciencias de la vida también, básicamente China ha dicho que tiene mucho interés en la biotecnología a partir de lo que es la microbiología antártica, y todo lo que sea físico-química que tiene que ver también con las comunicaciones vinculadas a la Antártida, a los satélites y al hiperespacio, esto también, ¿no? La pesca no es otra de las cuestiones menores
para la Antártida. La pesca tiene que ver con estas áreas, fíjense que tanto las Sandwich del Sur como las Georgias del Sur están comprendidas entre las áreas 48.3, 48.4 y 48.2, y que las Malvinas están por fuera, pero también tienen que ver con la zona subantártica en cuanto a la pesca. ¿Sí? Hay especies, todas las especies están comprendidas. El comité científico de la CRUMA es el que determina qué área puede abrirse y qué área puede cerrarse. Es muy importante esto, estamos hablando de muchos millones de dólares cada vez que se abre o se cierra un área de pesca en la Antártida. Pueden hablar de las pesquerías. Bueno, son todas una serie de grupos. Fíjense cómo va aumentando la pesca de krill a lo largo de los años. ¿Sí? Estamos hablando de toneladas de krill. 306.000 toneladas de krill es lo que se pescó en la última que tuve registro, que es en el 2016-2017, pero la curva va en ascenso, la curva va en ascenso del krill. Lo mismo que la merluza negra, que la merluza negra no crece más la pesca, si bien repunta un pico muy grande de casi 17.000 toneladas en esa última campaña antártica que tenemos registrada, porque están pescando tanto merluza negra y están extrayendo tanto merluza negra del Atlántico Sur que ya casi no hay especímenes que se puedan sacar del Atlántico Sur. Pero también tenemos otro foro, fíjense, el COMNAP, que son los directores nacionales del Antártico, los que manejan la logística y la organización de las campañas antárticas, tienen temas de interés. Todos estos temas de interés son temas de interés comunes que tienen que ver con la logística y cómo los países se vinculan con la Antártida y con las islas subantárticas, en el caso de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina, que son puertas de entradas a la Antártida. ¿Sí? Hay una serie, esto lo estoy poniendo a título informativo, como una muestra gratis, de todos los proyectos que hay para la Antártida. También tenemos responsabilidades en cuanto a la accidentología que hay en la Antártida, con un área compartida con Chile, pero con un área también que hay rescate en el Atlántico Sur, que está muy vinculada también a la soberanía argentina y a la presencia argentina en ese territorio. Tan fuerte es la presencia en ese territorio que los británicos también instalaron un subcentro que, si bien en este mapa lo sacamos, lo hicimos sacar los argentinos, el gobierno ilegal y legítimo de Malvinas instaló uno para poder manejar ellos y monitorear ellos también lo que está pasando en el Atlántico Sur. Pero no, Rusia también va a jugar, Estados Unidos también va a jugar. Trump acaba de sacar un memorándum para fabricar un nuevo rompehielo y una flota para trabajar en el Ártico y en la Antártida al mismo tiempo. Bueno, acá vamos a analizar el acuerdo Foradori y Duncan muy rápidamente. Lo que está en amarillo dice que se acordó adoptar medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Todo acordaron, más los vuelos le permiten la logística, que es mucho más rápida que de los barcos, le permitió los aeropuertos alternativos en América del Sur, justamente para que pudieran hacer el vuelo directo entre Londres y Puerto Argentino, porque si se cierra la meteorología en Puerto Argentino, pueden ir a cualquier puerto, pueden ir al puerto de Uruguay, pueden ir a Comodoro Rivadavia, o pueden ir a algún aeropuerto de Brasil, mientras tanto. Bueno, fíjense acá que hay un convenio entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey que se propone en el 2016 y se concreta año después. ¿Sí? Entonces, también, comercio e inversiones, infraestructura, energía y minería. Minería lo va a decir mucho mejor que yo Alejandra Portacatino. Y en nuestra cartografía empiezan a desaparecer las Islas Malvinas y empieza a desaparecer la Antártida de todos los mapas de Argentina, mientras que empiezan a verse los barriles de petróleo que pueden extraerse en las zonas vecinas a las Malvinas. Cuando nosotros vemos que
El fondo BlackRock es uno de los fondos más hostiles a la renegociación de la deuda externa argentina. Tenemos que decir que es uno de los fondos de inversión que sustentan la prospección petrolera en las Islas Malvinas, junto con muchos bancos, entre ellos el HSBC. Cuando empezamos a ver cómo es el armado de este portfolio económico que se vincula al colonialismo en esa zona, estamos entendiendo que se trata de algo muy grande. Se trata de algo muy grande como la minería también de los suelos subantárticos, que se calcula que va a ser de ganancias del orden de 150 trillones de dólares por año. Eso es lo que estiman sacar entre oro, plata, cobre, cobalto y tierras raras de los subsuelos marinos y del lecho marino. No pude incluir un video, porque no me dio el tiempo, pero hay un video con el diario The Economist, donde justamente pone blanco sobre negro de esto. ¿Y dónde se desarrollan las máquinas para esto? En el norte de Inglaterra. En el norte de Inglaterra se desarrollan las máquinas para la minería de los lechos marinos. Y está muy vinculado también, ya no solamente a la plataforma continental argentina, en las islas, sino también en casi todos los océanos. Entonces, va a haber un cambio. En ese video hablaban que con las ganancias se pueden comprar países enteros. Las empresas mineras que trabajen en estos recursos pueden comprar países enteros. Esto lo decía el diario The Economist en este video, los principales economistas del mundo. Así que fíjense si no tenemos un conflicto muy importante. Acá estoy mostrando cómo ya comienza a ver esta prospección de estos nódulos, que son los nódulos polimetálicos, y cómo comienza a ver un extractivismo de los lechos submarinos, y en estos lechos submarinos ya empieza a haber problemas muy serios en los fondos del mar. El desafío de Argentina, por suerte se relanza el proyecto Pampa Azul. Es realmente una bendición que este proyecto haya sido desarrollado, lo mismo que las áreas marinas protegidas al sur de Malvinas, al sur de el canal de Beagle, y que ahora nosotros tengamos que cambiar esta curva del 2016 al 2019, que es el presupuesto para la ciencia antártica. Fíjense, del 2011 al 2015, para marcar un periodo más o menos similar de tiempo, cómo creció en millones de dólares el presupuesto que Argentina le destinó a la ciencia y cómo bajó en millones de dólares 9 veces del 2015 al 2019, cómo bajó todo este presupuesto. Nosotros teníamos pensado esto. Desde la isla Petrel, mejorar la conectividad con Marambio, con la base Esperanza. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de incluir una pista aérea similar a la de Rodera. Esta posibilidad, que también contábamos con botes rápidos para poder unir Marambio, base Esperanza y la base Petrel, aviones del tipo Twin Otter, también se pensaban para esta posibilidad. Bueno, todo esto cayó. Los botes que habíamos comprado en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en esos botes se destruyeron. Se gastó 500 mil dólares el Estado Nacional y los dejaron morir a esos botes diciendo que no era clara la forma que se habían comprado esos botes. Toda la investigación que se hizo no llegó a nada porque era totalmente transparente. Pero lo que había que hacer era que Argentina no creciera, no mejorara su capacidad logística, no mejorara con estas 3 pistas aéreas que estamos viendo que se podían hacer en Petrel. La de Marambio es buena, pero está muy alta, está a 200 metros sobre nivel del mar, y se necesitan mejorar las capacidades logísticas argentinas para ir, esto es un proyecto de la Armada Argentina, a esto nosotros le agregábamos un proyecto con el CADIC para generar un polo científico y un polo de entrenamiento antártico. Y acá en este polo, en esta zona antártica, nuclear toda la actividad política nacional de la Antártida en Tierra del Fuego. A esto apuntábamos nosotros. Y este es el proyecto al cual queremos volver. A que haya una Comisión Nacional del Antártico, a que tengamos mayor participación en todos los foros, que hagamos logística a terceros países. Con eso nosotros podríamos financiar las campañas antárticas.
Tenemos que mejorar las campañas de educación y difusión. Tenemos que trabajar mejor con todas las pymes para generar esta riqueza, estos millones de dólares que se nos están yendo en manos de asiáticos, en manos de europeos, en manos de paraísos pesqueros que se llevan la proteína animal a otras regiones y que justamente nosotros necesitamos defender. Pero la defensa nacional no es solamente militar, necesitamos de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constituyen un eje central para la presencia en el Atlántico Sur y la presencia en la Antártida. Pero necesitamos integrar y una conducción civil, una conducción central que se dedique justamente a estas cuestiones. Tenemos que contestar estas preguntas. Estas preguntas yo las tengo contestadas. La gente de la Multisectorial para la Soberanía Argentina las tiene contestadas. Todas estas preguntas. Ahora, tenemos que hacer que los demás entiendan que Argentina es un país con derechos para la Antártida. Con esto ya corto y les pido disculpas a los colegas que si me extendí un poquito más en el tiempo, pero bueno, me interesaba mucho compartir este punto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mariano Memoli, por la riqueza de su exposición. Y aparte, bueno, todos los compañeros, lo quiero aclarar, lo consideramos una eminencia, sabemos que es consultado internacionalmente sobre asuntos de la Antártida, así que muchísimas gracias a usted. Les quiero contar que ya estamos recibiendo preguntas en la plataforma. Asimismo, queremos agradecer al ingeniero Juan Castellucci, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a Julio César Urien, el presidente de la Fundación FIPCA, y a Gustavo Campana, referente del Frente Vicente Pueblo López. Ahora, a continuación, nuestra compañera Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, ex gerente de Chevron, y además tenemos el orgullo que nos está dirigiendo la puesta en marcha del velero La San Martiniana, que prontamente estará surcando los mares del sur de manera militante, como corresponde, y como un velero de formación. Por ahí han pasado muchos compañeros y compañeras, muchos chicos y chicas, así que bueno, lo estamos esperando. Bueno, buenas tardes y bienvenida, Alejandra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Continuando con la línea que estaba exponiendo Mariano, lo que vamos a ver un poco la historia de cómo Estados Unidos y Gran Bretaña, a través de nuestra historia, tuvo injerencias, y más que nada las empresas petroleras tuvieron injerencias para el control y dominio de nuestros recursos y de nuestros gobiernos. Voy a poner ahora la presentación, a ver si... Acá está, por acá, desde el principio, ahí está, ¿la ven? Hola. Alejandra, se ve perfecto el PowerPoint. Bueno, dejamos la pantalla completa. ¿Querés que apague mi cámara? Para tener... Se escucha bien, Alejandra, no tenemos problemas con tu transmisión, así que... ¿Se escucha bien? Se escucha bueno. Muy bien, se ve el PowerPoint, así que no hay problema con tu cámara. Bueno. Nosotros acá estamos viendo que en el año 1859, Titus Ville, un hombre, un aventurero llamado Darquel, descubre petróleo en esa localidad. A partir de ahí, en el año 1859, se utilizaba para alumbrado, ¿no? Y
hay una fiebre del petróleo que hizo que tuvieran un crecimiento las ciudades de perforar 1.000, 2.000 pozos por año, como en Ohio. O sea, fue una fiebre que hubo muy grande. Obviamente, en Argentina, nosotros siendo un país agrícola ganadero, en el año 1902, Julio Argentino Roca le encarga al ingeniero Enrique Hermite que se ocupe como presidente de la Comisión de Estudios de Napa y Aguas. Para ganado en esa época y para la población. Todavía no se usaba para riego como ahora. Bueno, en el año 1903, la localidad de Comodoro Rivadavia estaba teniendo, y la parte de la Patagonia, un problema muy grande con el acceso al agua potable. Entonces, convocan al ingeniero Nobel y lo mandan a Noble y lo mandan a España, a Europa, perdón, a buscar equipos de perforación que tuvieran una profundidad entre 500 y 550 metros, porque también había ciertas sospechas de que podía haber petróleo. Entonces, para que tuvieran agua y si encontraban petróleo, mejor. En 1906 llegan esas máquinas, se empieza a perforar, y en el año, en diciembre de 1907, se encuentra petróleo en Comodoro Rivadavia. Fue un descubrimiento muy grande, muy importante, porque nos tenemos que remontar que en 1885 ya Henry Ford había sacado la producción en masa de vehicular en serie. Entonces, y ya empezaban a refinar para los motores de combustión interna. Entonces, Hermite nombra al ingeniero Julio Kraus para que comience a trabajar en todo lo que es los sistemas de perforación en Comodoro. En el año 1910, Kraus se retira y lo reemplaza el ingeniero Huergo, porque se crea en diciembre a la Dirección General de Explotación de Petróleo en Comodoro Rivadavia, el que años después sería YPF, ¿no? Seguimos. Bueno, en el año 1914, Huergo es un hombre grande, 73 años, se retira al año, y qué paradoja de la vida, José María Sobral, precisamente nuestro Sobral antártico, que había ido a estudiar geología a Europa, lo reemplaza para lo que sería la Dirección General de Explotación de Petróleo que había formado Huergo. En ese momento, Estados Unidos había tenido un conflicto porque ¿de quién era el petróleo? ¿Sí del Estado o sí de los particulares? ¿Sí de los dueños de la tierra? Bueno, se hizo una demanda y ganaron los dueños de la tierra. Entonces, en Estados Unidos, el que tenía la tierra era dueño tanto de la superficie como de las riquezas que se encontraban bajo la superficie de su terreno. En Argentina, en ese momento, tenemos la ley minera que prohibía al Estado explotar los recursos mineros. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que era la Patagonia, como se puede ver, lo que es la zona de Chubut, Santa Cruz, que está en Rosita, era territorio nacional, no eran provincias. Entonces, La Argentina, en vez de aplicar el Código de Minería, aplicó el artículo 15 de la Ley 4.167, que venía de la época de la colonia, donde los recursos eran de la corona. Entonces, con esto, pudo justificar que fueran del Estado los recursos petroleros.
¿Pero qué estaba pasando en el mundo? Bueno, nosotros teníamos Rockefeller era también un joven aventurero que con 16 años empezó a meterse en el tema del petróleo. Su accionar era mafioso, un chico de la calle, que a medida que iba creciendo utilizaba los mismos códigos de la calle en el petróleo, o sea, empezaba a apretar a los que tenían pozos, bien pesadito con una bandita, ¿no? Y empezó a tener el dominio de los pozos. Se tuvo ayuda financiera de banqueros, que les gustó esa manera tan agresiva que tenía para hacer negocios. Recuerden que Argentina, Estados Unidos, en esa época era un poco la ley del Far West, o sea, la ley del más fuerte. Entonces tuvo un apoyo, pues él sobresalía con ese ímpetu mafioso que tenía. Tal es así que termina dominando todo lo que era la refinación. El 90% de lo que se refinaba en Estados Unidos pertenecía a Rockefeller. Fue fue un comportamiento tan mafioso que incluso en el año 1911 lo llevan a juicio, en 1909, perdón, lo lleva a juicio el gobierno y pierde el monopolio de la Standard Oil, donde salen las famosas siete hermanas, que eran la Standard Oil de New Jersey, fue eso, Mobil, Amoco, Chevron, Texaco, pero él seguía teniendo un porcentaje muy grande de las acciones de cada compañía y con ese comportamiento mafioso se la seguía manejando. Bueno, ¿qué pasó? Standard Oil, al enterarse de los descubrimientos que había en Argentina, obviamente se viene para Argentina, se instala en Argentina. Pero se encuentra con un problema, que en el año 1922, Hipólito Yrigoyen forma la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y lo pone al general Mosconi, que se convierte en un enemigo acérrimo de... ¿cómo se llama? De Rockefeller. Mientras tanto, Inglaterra, que estaba un poco al margen, empieza a querer incursionar, pues Inglaterra era un país carbonífero, pero cuando Winston Churchill, como ya estaba muy convulsionado en la Europa, percibió que el petróleo iba a ser el combustible de las Fuerzas Armadas del futuro. Entonces empezó a incursionar con empresarios y había una empresa que era la Royal Dutch Petroleum de Jean-Baptiste August Kessler, un neerlandés de los Países Bajos, y Marcus Samuel, que se encargaba de hacerle el transporte, tenía la empresa Shell que les hacía. Entonces ellos hacen una alianza impulsado por Gran Bretaña y forman la famosa Royal Dutch, que la Shell que se viene a instalar acá en Argentina. A su vez, había otra empresa que estaba operando en Irán, que era la Anglo-Persian, que se junta con Darcy, o sea, Cargill era el dueño de la Barmat Oil Company, se junta con Darcy, forma la Anglo-Persian y se viene en Argentina, instalan lo que era la Anglo-Argentina Oil Company, que se instala en el norte. Obviamente, ya ahí las presiones eran muy, muy fuertes, Uriburu estaba... y, ¿cómo se llama? Muy, muy
presionado. Y, pero, ¿qué pasaba? Estas empresas competían entre sí. Entonces, hicieron una alianza las empresas de Inglaterra con la Standard Oil para armar como si fuera un cartel de las drogas, pero del petróleo. Entonces, se juntaron para presionar a Uriburu y a Mosconi. Era Mosconi muy firme, muy nacionalista, y el 28 de septiembre de 1928 se aprueba incluso un proyecto de ley que declaraba el monopolio estatal de petróleo en cuanto a exploración, explotación y transporte. Cosa que agudiza el conflicto. A su vez, YPF hace un convenio, porque le faltaba capacidad de refinación, ya se estaba creando, en 1925 se creaba la petroquímica que era el Mosconi, pero tenía un déficit de combustible. Entonces, como en el Cáucaso los rusos habían descubierto petróleo, los ingleses, habían descubierto petróleo con la Anglo-Persian Oil Company, cuando fue la Revolución Rusa, los expulsan a los ingleses, cuando fue entra el comunismo con Stalin, Lenin, los expulsan, crean una empresa estatal, ¿y qué pasa? Mosconi les cambiaba. Como tenían un problema después de la Revolución Rusa, una hambruna muy grande, entonces cambiaba combustible por cereales, cosa que los enardeció mucho más a las empresas petroleras, porque veían extranjeras que veían cómo sus negocios no decaían, ¿no? A su vez, bueno, ahí está Uriburu, ahí está Mosconi. A su vez, la Standard Oil ya mandó, Anselmo Tutthausen era un geólogo que ya Mosconi lo había empezado a mandar a estudiar todo lo que eran las formaciones de Neuquén, y había visto que tenía un potencial muy importante en cuanto a hidrocarburos. Cuando se entera de ese informe, la Standard Oil, guardan a Charles Windweaver, un geólogo, que es el que hace el primer trabajo sobre la zona de Vaca Muerta y Agrio, que este fue el primer perfil estratigráfico que hace, donde marca todas las áreas donde se puede ver la zona productiva que donde se de, ¿cómo se llama? Donde está Vaca Muerta, donde está Los Molles, que se ve ahí Los Molles. Y hace un informe que lo lleva a Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó? Ya ahí empezó a arder Troya. Tal es así que en el año 1931 el que domina la Argentina con un golpe de Estado es el general José Félix Uriburu, que tuvo el patrocinio de las empresas norteamericanas y británicas, que fueron incluso los que lo estivaron y los que lo financiaron, y donde atrás de eso estaba Rockefeller, la Persian Oil y la Royal Dutch. Bueno. Ahí también, mientras tanto, el imperio de Estados Unidos ya estaba teniendo problemas en Centroamérica, y Roosevelt, en el año 1904, empieza a trabajar con él la política del Big Tick, del gran garrote, que había tomado un proverbio africano que decía, habla suavemente y lleva un gran garrote, así llevarás lejos. Entonces, cuando los países no entraban en sus sobornos o en sus intrigas, directamente los invadían. Así pasó con Panamá. Así pasó en México también, donde la Standard Oil se metió a la fuerza y fue el único país de América Latina que sus yacimientos estuvieron privatizados.
Y entonces, cuando aplica esa política contra Irigoyen, volteándolo, ¿no? Porque aparte ya las relaciones entre Mosconi, entre la YPF y la empresa rusa Luyamotok, ya estaban directamente, cambiaban petróleo por cereales. Era un negocio muy grande para ambos países, pero no les daba las ganancias que ellos querían, ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí con esa cartelización que se hace, ya tenían cooptado el petróleo para lo que era la primera guerra mundial, ¿no? ¿Y cómo actúa Sánchez? O sea, nosotros lo que tenemos que acá hacer una relación en lo que pasaba en 1931 con lo que pasó con Macri. Uriburu, las empresas le imponen sus ministros. Entonces ponen al abogado Matías Sánchez Oronzo, que era el apoderado de la Standard Oil, a Horacio Becker Varela, que había integrado el directorio del First National Citibank y asociado al JP Morgan, y Ernesto Bosch, que integraba el directorio de la filial local de la Anglo-Persia. O sea que ellos ya tenían los ministros cooptados por sus CEOs, ¿no? O sea que no es algo nuevo lo que nosotros estamos viendo. Mientras tanto, la formación Vaca Muerta ya se había descubierto, o sea que no es algo que se descubrió ahora. Ya en el 31, que tenía 30.000 kilómetros cuadrados, todo lo que simplificaba y el potencial que tenía. Acá los vemos a Matías Sánchez Orondo, Horacio Becker Varela y Ernesto Bosch Peña, los ministros, los CEOs que estaban con Uriburu, ¿no? Bueno. Pasan los tiempos, los golpes, asume Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón venía con una política nacionalista desarrollista muy grande, ya se crea su primer enemigo en Estados Unidos con Braden Operón, recuerdan cuando era de la Braden Cooper, por el dominio del cobre en Chile y la minería de Argentina, y también era el vocero de Rockefeller y de las empresas petroleras. Pero ¿qué pasa? Nosotros en Argentina, pues con el tema de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un desarrollo industrial muy grande y necesitábamos combustible y nos habíamos quedado cortos con la producción. Entonces, realiza un contrato Perón con la Drill Exploration Company, una empresa de perforación norteamericana, pero con unas cláusulas muy nacionalistas, porque la empresa se comprometía a proveer personal y equipos para perforar, transferir la técnica a YPF, y a cambio, la YPF le daba la información, pero la que ponía el precio de compra del petróleo y todo era YPF, no podían. El que dominaba el mercado, o sea, ustedes perforen, porque yo les compro a este precio el petróleo. Obviamente no les gustó nada porque YPF tenía el monopolio casi del refino. Entonces también iba contra sus intereses, a tal punto que, bueno, que después vino el golpe también, que fue patrocinado por las multinacionales porque veían a Perón un enemigo y a la Argentina una potencial potencia que podía ser su mayor enemigo. Winston Churchill siempre lo decía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando termina la dictadura, bueno, después de algunos gobiernos, asume Illia. Illia lo primero que hace, anula los contratos con las empresas extranjeras. Y obviamente, Chawilian, voló Illia. O sea, Onganía le dijo chau, bancado
por las empresas multinacionales que lo promovieron a Onganía, pero con la misma, con el compromiso que tenía que mantenerle sus negocios. Entonces, que para mantener las seguridades económicas dentro de lo que es argentino. Entonces sacó una nueva ley, salieron empresas, algunas otras empresas, Pan American, Cities, Eni, Philip Petroleum, o sea, se abrió el mercado. Igualmente Shell, que ya se habían unido la Anglo-Persian Oil Company, la Shell, y ya la Standard Oil ya había pasado a ser la ESO, no les gustaba mucho también que aparecieran nuevas empresas que le podían atacar lo que ellos consideraban que era su monopolio. Pero Onganía conducía a perfeccionar la entrega de la totalidad de la reserva petrolera. Entonces, mantenían unos buenos ingresos que les permitía seguir operando con buenas ganancias. Pero a su vez, desglosa YPF en empresas independientes dedicadas a extracción, transporte y comercialización, que con ese desmembro de YPF hacía jugar a empresas privadas que competían con las nuevas empresas desmembradas, ¿entiendes? O sea, estratégicamente lo que hace fuerte a una empresa bien administrada es tener toda la unidad de negocios completa. ¿Por qué? Porque los bajos, si baja el crudo, el precio del crudo, con el refino lo compensa, con el transporte lo compensa. Entonces, así las empresas petroleras, manteniendo toda la unidad de negocio, se hacen firmes. Que es como cuando yo estaba en Chevron. Chevron, por ejemplo, manejía todo, tenía la Chevron Financia, pero todo era un conglomerado con refinerías, con upstream, que es la parte de perforación, downstream, que es la parte de refinación, que hacía que cuando tenían una fluctuación para abajo en el precio de crudo, lo compensaban con el refino, y así manejan el mercado y podían ir acrecentando sus ganancias. En el medio aparece otro gran traidor, que es de la familia Bulgaroni, que era el representante de la Standard Oil en Argentina. Y apareció con Onganía y consiguió que le dieran a su empresa, armó una empresa nueva que se llamó Pan American. Con eso logró que le dieran la concepción de una formación muy importante que se llama Cerro Dragón, todavía hoy en día es una formación importante, y le sacó los contratos de perforación a YPF, ¿no? Entonces, con Brida y con Pan American, que la asoció incluso a la British Petroleum, desplazó a YPF. Bueno, acá estemos a Rockefeller. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y todos sabemos qué pasó con la dictadura, con la apertura económica, el desastre que hicieron y la persecución que hubo con el asesinato de compañeros que queríamos una Argentina libre, soberana, independiente, ¿no? Así lo vemos a Rockefeller con Martínez de Hoz y a Henry Kissinger con Videla, que fueron precisamente con la Escuela de las Américas, la herramienta que utilizaron las empresas para formar a los militares en lo que fue el famoso terrorismo de Estado y el plan Cóndor, ¿no? Después tuvimos con Menem otra entrega muy grande, con la entrega de YPF, la entrega, la flexibilidad. Bueno, todos sabemos, muchos hemos vivido ya lo que fue Menem y Bush, y después lo que fue Macri, ahí le puse a propósito la bandera que se le cae en la cabeza, que le pegue con que repitió la presionado, porque Macri es un CEO, un club de empresa,
con las políticas de Shell y bueno, todo lo que, gracias a Dios, pudimos ganar las elecciones y se pudo parar. Pero ¿qué pasó? En el gobierno de Macri, hoy tenemos 90 empresas inscritas en el registro de empresas operadoras de petróleo, de las cuales 45 no están activas. ¿Qué significa? ¿Por qué tantas empresas operadoras? Porque la empresa operadora, digamos, es la que opera, pero a su vez subcontrata, lo que habíamos dicho de la desregularización de esas empresas. Entonces ellos operan, pero para perforar toman otra empresa, para explorar toman otra empresa. Van contratando empresas y así ellos operan, hacen negocios con esas empresas, porque trabaja con un sistema como es el de la soja, que se paga todo con soja, el sujero dice, bueno, el camión, yo te transporto, me das tanto de soja, el que le da la semilla después me das tanto de soja, esto se funciona así. En vez de la soja utilizan la moneda, el petróleo. Bueno, ¿cuántos barriles te doy cuando empecemos a producir esta formación? ¿Por qué? Porque salió todo lo que estamos viendo, si ven en el mar que hay unas cuadrículas celestes que dice Colorado, Península de Valdés, esas son las cuencas. Nosotros tenemos donde dice Colorado, es la cuenca del río Negro y Chubut, es eso, son 100.200 kilómetros cuadrados que hay. Y abajo, en Tierra de Fuego, la cuadrícula son 100.633 kilómetros cuadrados. Imagínense el negocio de hidrocarburos que hay metidos ahí. Entonces, cuando se empieza a ver todo ese desarrollo, las cuencas verdes son las que no están... las que están produciendo y las azules los mismos, o sea, las que están con colores son las cuencas petroleras. Bueno, y este es un ejemplo, como, ¿qué pasa? Están, habíamos visto 90 empresas y después están Weisenthal, Waterford, Schlumberger, Halliburton, Pride, que son esas otras empresas que brindan la exploración, la perforación. Por ejemplo, cuando fue el famoso derrame que obviamente los medios hegemónicos salieron a pegarle a YPF en Neuquén, y YPF no era el operador. El que produjo el derrame fue la empresa perforadora que era Schlumberger. Pero nadie dijo, la válvula que puso Schlumberger la puso mal y tuvo el derrame. Todos dijeron a YPF. ¿Por qué? Porque pegándole a YPF debilitan y después crean esa falsa opinión en la gente que el mercado privado es el que sirve y que la industria nacional no sirve. Perón, otra cosa que hizo muy buena, fue crear la Universidad Obrera, lo que fue luego la UTN, que era la cuna de formación de nuestros ingenieros e ingenieras e ingenieres en Argentina. Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, como Ingrid Terio, llevaron universidades hasta donde no había. Hasta nosotros tenemos la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, gracias cuando nuestros habitantes, nuestros jóvenes, tenían que emigrar al norte para estudiar. Hoy lo pueden hacer en Tierra del Fuego, donde tenemos una universidad nacional y tenemos una universidad tecnológica, dos universidades del pueblo. Y eso es fantástico, porque nosotros no necesitamos de ello. Trabajando conjuntamente con las universidades, podemos generar nuestra tecnología. Tenemos los minerales, tenemos las capacidades y las herramientas. Techín es la que fabrica los caños sin costuras que se usan en el petróleo no convencional. Volviendo ahora a lo que es el petróleo, cuando encuentran el potencial que tiene Vaca Muerta, es impresionante. Vaca Muerta es una formación que supera la formación Eagle Ford, que está en Estados Unidos,
que tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados, ¿no? Y que está asociada a otra cuenca que se llama la Pérmica, que incluso agarra parte de México. Pero ¿qué pasa? Mientras la formación Eagle de Estados Unidos tiene 200 metros de capacidad de palangana, de espesor de roca generadora y de roca almacenadora, nosotros tenemos en Vaca Muerta hasta 500 metros, lo que nos da también la posibilidad de hacer fracking no solamente con pozos horizontales, sino también verticales, lo que les da un mayor rango de seguridad, ¿no? Y a su vez, nuestra formación tiene un índice de querógeno 1 y 2, que el querógeno 1 es el bitumen que tiene la piedra generadora, que con eso tratado podemos sacar todavía más y hidrocarburos. Y encima, si ustedes ven debajo de Vaca Muerta, si siguen bajando, ven otra fecita donde dice Los Molles. Los Molles es otra formación que está a 1.500 metros bajo Vaca Muerta, que tiene la misma capacidad generadora que Vaca Muerta. O sea, tenemos una Vaca Muerta arriba de otra, y Vaca Muerta tiene una superficie de 31.000 kilómetros cuadrados. Es como si fuera la superficie de Misiones con una palangana de 600 metros llena de petróleo y abajo otra palangana. Y ese creo que es uno de los principales, o sea, problemas que nosotros tenemos los argentinos con los golpes. Ahora se usa, ya no se usa más como eran antes los gobiernos militares y para hacer los golpes, ahora se usan el lawfare, los golpes jurídicos y mediáticos, pero las presiones que generan en las cortes de justicia de la nación, en los juzgados penales, en Comodoro Py, están operando. ¿Por qué? Porque necesitan tener gobiernos que favorezcan su interés. O sea, no cambió la política de 1904 hasta ahora, se mantiene. Porque la visión de ellos, nosotros somos, América Latina, somos países proveedores, y ellos son países generadores de tecnología, y nosotros somos países proveedores de materia prima para esa generología. Nosotros acá podemos ver la capacidad que tiene en billón de barriles de Shell y Vaca Muerta, tiene 270 billones de barriles, cada barril de petróleo tiene 159 litros, cada barril de petróleo de esos 159 litros, un barril tiene un rendimiento en combustible de 60 litros por barril, o sea, por barril de petróleo sale 60 litros de combustible. Y de Shale Gas tenemos en Vaca Muerta 1.202 trillones de pies cúbicos de gas. O sea, y si ustedes empiezan a sumar, si ven Ponta Grossa, el Pozo D-129, Agua Bandera, Aguas Verdes, Los Molles, por Aguas Verdes está también Agrio, por esa profundidad, la capacidad que nosotros tenemos es impresionante. Acá podemos ver también cómo funciona. O sea, esta es una formación divergente. La formación divergente es cuando forma tipo cacerolita, y las convergentes son cuando son tipo montañita, las formaciones de petróleo. El petróleo, por presión y por propiedades físico-químicos, por polaridad, siempre sube para arriba. Entonces, ven cómo tenemos los molles, los puntitos negros son la parte de petróleo, los puntitos verdes de gas, cómo fluye el petróleo, pero la ventaja que nosotros tenemos con Estados Unidos es el que nosotros tenemos, nuestras rocas formadoras son más seguras para aplicar el shale oil, el tin oil, porque el shale oil es cuando la piedra es de laja, de esquisto, y el tin oil cuando son arena comprimida. Los dos se usa el fracking, pero en estas formaciones son mucho más seguras para evitar la migración del gas y el petróleo para arriba
que lo como les pasó en Pensilvania, Estados Unidos. Lo único que sí, toda la explotación tiene que ser acompañada, obviamente, por las secretarías y los ministerios de ambiente de cada provincia. Pues no podemos dejar que hagan lo que quieran, como quieran, ¿no? Vamos a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego nosotros estamos utilizando fracking. Las cuadraditos azules son las perforaciones que se hicieron de TIC hoy. O sea, nosotros no tenemos shale, acá tenemos tipo, tenemos areniscas comprimidas, pero se usa el fracking. O sea, nosotros estamos haciendo fracking y lo que es preocupante es la utilización que están teniendo las empresas petroleras en Tierra del Fuego de agua de pozo, o sea, de agua subterránea, de napas, para generar esta fractura. Y no hay un control fehaciente del gobierno en qué está pasando acá. Porque en una época yo estaba como profesional inscripta en la Dirección General de Recursos Hídricos y cuando pedí la información no coincidía, o sea, la misma petrolera mandaba una información contradictoria con otra en cuanto a la utilización de agua y en la ubicación geodésica donde estaban los puntos de bombeo. Entonces, es un punto que los fueguinos tenemos que ver qué está pasando con el TIC hoy, con el fracking que estamos haciendo. Y estos son los pozos convencionales que nosotros tenemos en mar afuera, en el mar austral. El otro problema que nos preocupa es que Inglaterra nosotros no nos deja, el Reino Unido no nos deja ni asomarnos. Bueno, Hecho Energía es una empresa inglesa, cotiza en Londres, que tiene el Puerto Loyola y los yacimientos Pozos, en el yacimiento Sea, Molar, que Cabrobeme, Chorrillo y Palermo hay, que la pusieron en el gobierno de Mauricio Macri. O sea, los ingleses están sacando petróleo de nuestro continente, ni siquiera en la zona del mar. O sea, nosotros no podemos pasar ni por una canoa a la zona que ellos tienen usurpada y por medio de la fuerza, pero ellos ya están perforando y extrayendo gas y petróleo de nuestro continente, así como la British Petroleum, que también, y la British que transportan. Bueno, ya terminando, esta es las reservas estimadas, 60.000 millones de barriles que tiene la cuenca norte y cuenca sur de Malvinas, ¿no? Y si nosotros hacemos el costo de lo que da el precio del barril, bueno, vamos a saber la cantidad billonaria de dinero que lleva, que está calculado que ellos pueden tener por año, solamente de impuestos, recaudar 8.000 millones de dólares por año. Y bueno, muchas gracias. Espero que se haya escuchado bien, no sé cómo fue. Alejandra, muchas gracias a vos. Se escuchó perfecto, se vio perfecto. Quiero contarle a todos los compañeros y compañeras y compañeres que Alejandra, además, es parte de la Comisión Directiva de Ingeniería Sin Fronteras. Con estas exposiciones, que todavía acá no terminaron, yo quiero hacer hincapié en todos los compañeros y compañeras del campo nacional y popular en el manejo de este tipo de información. Nosotros tenemos que tener conocimiento y ser difusores de todo este tipo de información, porque nos está pasando que nos pasan por encima, y eso tiene que ver con la falta de información que nosotros manejamos. Están saqueando nuestro territorio y nuestra misión dentro de FIPCA con los agrupamientos sanmartinianos es militar fuertemente la defensa de nuestra soberanía. Nosotros decimos que nuestra soberanía territorial y en cuanto a recursos naturales está en grave peligro, y creo que estamos en la etapa de militar fuertemente y poder revertir eso, ya que nos encontramos en un gobierno nacional y popular. Dicho esto,
disculpen esta intervención y estos comentarios. Continuamos con nuestros disertantes. En esta ocasión, ahora le toca el turno al compañero periodista, comunicador popular, Mario Sadras, que es integrante de la Comisión Directiva de Radiográfica. Es compañero integrante de CIPCA, nos acompaña en el área de prensa y difusión dentro de CIPCA. Nos va a hablar sobre ciudadanía y comunicación, así que ya lo tenemos en pantalla. Te damos la bienvenida, Mario. Sé que nos vas a empezar con un pequeño video, así que bueno, te dejamos a vos para que conduzcas este espacio. Si me escuchan bien. ¿Nos estás escuchando, Mario? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Compañero, que además lo hemos encontrado en la calle muchas veces, casi todas las veces hace 4 años, defendiéndonos básicamente de todo el avasallamiento neoliberal del gobierno anterior. ¿Así? ¿Sí? Adelante. A ver, ¿estamos bien? ¿Habla? Hablo, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Ah, perfecto. Estamos escuchando bueno, todos y todas. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación. Y sí, hay un vínculo, quería hacer algunas especificidades que no son menores en relación a lo que significa Radiográfica. Radiográfica es una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras hace ya un poco más de 15 años, en la década anterior. Allí es una empresa, como te decía, recuperada de los gráficos, cuando los empresarios produjeron un vaciamiento en el que solo dejaban devastación y desempleo. Los trabajadores y trabajadoras decidieron hacerse cargo de su fuente de recursos, así lo hicieron, y además de generar y sostener el empleo, generaron un lo que llamamos Mundo Patricio, es una escuela de reinserción con más de 450 alumnos, la radio, con un canal de televisión, por último voy a referir a eso, un centro de salud, es decir, un despliegue de lo que de existir un empresariado nacional debiera hacerse. Y lo digo en momentos en el que la cuestión de Vicentín nos pone de nuevo frente a esta concepción de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Nos pone frente a la concepción de qué significa la soberanía alimentaria, nos pone de frente a lo que significa la concentración económica. Entonces, para un medio popular como Radiográfica, no es menor adscribir no solamente al movimiento obrero organizado, sino también a la cuestión de la soberanía territorial, la soberanía marítima, la soberanía espacial, porque damos también una batalla contra gigantes, contra cañones de la comunicación que construyen sentido. Hoy escuchaba un economista que decía que por qué es tan importante para la Organización Mundial del Comercio que Argentina exporte granos, y porque nadie los quiere exportar, porque conviene más exportar cerdos o jamón, porque claramente el valor agregado en la producción. Ahora, ¿qué hace que nosotros, con una campaña mediática en el 2008, digo nosotros en términos genéricos de pueblo, hubiera multitudes diciendo yo soy el campo? ¿Cómo se construye eso? Por ahí escuché que si para leer hoy a Clarín, primero te dieron a leer el anteojito, es decir, que hay una construcción de la subjetividad que viene a lo largo de nuestra historia, y los que tenemos 50 y 60 y quizás más, hayamos estudiado con esos libros en donde Argentina era el granero del mundo, es decir, desde tan profundo, o sea, no son 3 o 4 operadores mediáticos. Y hablando de operadores mediáticos, tenemos que recordar y ponernos de pie, no por periodistas, sino por un operador del neoliberalismo, con don Bernardo Neusta, el finado Bernardo Neusta, que en dupla con el golpista de la fusiladora Mariano Grondona, hicieron un dueto, otra que a dos voces, en términos de desenroscar cínicamente un teléfono en pleno momento de las privatizaciones y preguntarse dónde estaba la soberanía. Y eso no es un hecho menor. Es lo mismo
y el mismo cinismo que negar entonces la soberanía aérea, que bueno, el neoliberalismo también lo hace entregando sus rutas a empresas de dudoso origen y de mucha más dudosa eficacia. Pero lo que quiero decir es que lo que hay en discusión en términos de comunicación popular y soberanía es el rol que en definitiva cumple el Estado. Aquí en sucesivas charlas se fue desarrollando por distintos especialistas, todos muy, muy solventes y avezados, en lo que significa el caso Vicentín con el tema de los puertos. Esa charla fue una de las memorables, ¿no es cierto?, que tiene que ver y se proyecta desde el Paraná y viaja hacia Río de la Plata, yendo a mar abierto, bueno, y las proyecciones que se hacen en términos de la proyección soberanía. Entonces, no es casual que el Estado, durante el neoliberalismo, haya desmantelado las empresas de línea, de línea marítima, la ELMA, la empresa estatal. Entonces, en la vieja concepción del Estado, lo que se manifestaba era que no... Que el Estado solamente tenía que garantizar la libertad de expresión. Y acá caemos en una vieja trampa, porque defendiendo la libertad de expresión, muchas veces estamos anulando la posibilidad del derecho a ser informado, como corresponde, y a no ser operado. Son dos cosas muy distintas. Entonces el Estado tiene que, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se plantea una cantidad de políticas. Hay un especialista que recomiendo, Damián Loretti, que fue uno de los técnicos del derecho más solventes en términos también de políticas comparadas con respecto a los estados, en donde en ningún caso en los países más liberales hay el nivel de concentración que existe en este país. Y decía que el Estado cumple con el derecho a la expresión, reconociendo que todos tienen que hablar un poco todo el tiempo y que haya alguien que lo tenga que hacer callar en el momento. ¿Y esto cómo se expresa en términos de la producción del desarrollo técnico? Nosotros tenemos un recurso natural que está en todo el planeta y que es limitado, que son las ondas de frecuencia radioeléctrica. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de otros tantos desarrollos y de política de Estado que tenía que aplicar, se vio en la obligación de ordenar ese espectro radioeléctrico de manera tal que hubiese un equilibrio en aquellos en este recurso natural. O sea, Radio Mitre no tiene su frecuencia propia, Telecom no tiene su frecuencia, o sea, no son dueños, son en todo caso consignatarios, no pertenecen, porque como no pertenece la plataforma marítima a nadie más que y el Estado la administra. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, a partir de la ley de medios se empezaron a implementar y no se trató de dar voz a los que no tienen voz, todos tenemos voz, sino de recuperarla, y para recuperarla necesitamos tener en la mano los elementos técnicos que el ejercicio de este derecho requiere. Y este concepto de recursos técnicos fue cambiando desde... y evolucionando desde las primeras imprentas hasta las redes, en donde pasan y atraviesan variables en las que el Estado tiene que asumir su responsabilidad y su deber, que tiene que ver con la administración no monopolizada con esto. Pero si queremos ir a la cuestión de los diarios, hablemos de papel prensa, hablemos del rol de la dictadura en la apropiación, en una mesa de tortura de una empresa que tiene el monopolio y que dice quién publica y quién no publica en este país, que casualmente... con el devenir histórico y de la tecnología, son los mismos que dicen y que dijeron durante los últimos 4 años del macrismo quién tenía que hablar y quién no tenía que hablar. No solamente no dando aire, sino también intentando apropiarse de empresas que eran críticas para este gobierno. Estados Unidos tiene el 90% del mercado audiovisual del mundo. Y dice alguien por ahí, no también sin cierto cinismo, ¿sabés todos los negocios que se pueden hacer con el 10% que falta? Y no solamente cuántos negocios agregaría yo, sino también esta posibilidad de construcción simbólica, de construcción de sentido, que te hace, y todos lo vivimos como experiencia, de saber fehacientemente, gracias a Hollywood, que Estados Unidos no ganó una guerra que dice que ganó en todas las películas, como la de Vietnam. Y acá lo compararía, salvando las dimensiones, pero no la gesta del pueblo vietnamita,
lo que hace FICTA desde hace varios años, yendo físicamente al territorio. Ahora, ¿qué pasa? Todas las operaciones, desde la primera hasta la quinta marcha, todas fueron exitosas. En todas se alcanzaron los objetivos. En todas hubo seguramente dificultades, a tal punto que, y acá hay dos compañeras que fueron víctimas físicas de la violencia cipaya, logramos los objetivos. Entramos por el lado de Tacuifí, entramos por el camino de montaña, de 22 militantes se pasaron a ser varios cientos en solamente 5 marchas más el resto de las actividades. Pero ¿qué quiero decir con esto? No existió prácticamente ese hecho, porque no existió en términos comunicacionales, y cuando existió en términos comunicacionales, fueron lo suficientemente desvirtuados. Nunca nos llamaron patriotas, nunca nos llamaron militantes por la soberanía, siempre nos llamaron aventureros, ambientalistas, que íbamos a romper el clima de armonía y de bucólica tranquilidad que tienen los pueblos, los pobres pobladores, que cuando se trata de defender a Joy Lewis no dudan en sacar armas, en violentar, teniendo a la policía. Ahora, ¿todo esto por qué sucede? Porque hay una construcción de sentido. Porque así como Vicentín es una empresa familiar y no lo es, claramente tenemos ahí una construcción de sentido que hace que si salimos y si se quiere, como vamos a seguir generando activamente nuestros derechos sobre el lago escondido, seguramente por parte de la resistencia reaccionaria van a salir diciendo algún día todos somos el Lewis. Y la verdad que no me extrañaría, como tampoco me extrañó que salieran a decir lo de Vicentín. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una red de espectro radioeléctrico que el Estado tiene que administrar, que hasta que llegó el presidente Menem estaba en manos francesas y que el gobierno de Néstor Kirchner las recuperó, de la misma manera que recuperó la orbitalidad satelital con ese hecho, no solamente científico, sino también comunicacional, que fueron los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. Y de ahí el desprecio del liberalismo. De la misma manera que desprecia claramente cuando Macri dijo que tirábamos lavarropas al espacio. ¿Cómo lo va a menospreciar eso? De la misma manera que menosprecia la posibilidad de la soberanía en los puertos, que no es casual, todo eso genera negocios. Y las tecnologías que desarrollan en términos no solamente comunicacionales, sino espaciales y virtuales, necesariamente están relacionados con la defensa de la soberanía territorial. No es una brocheta. Acá estamos hablando de 30.000 kilómetros de fibra óptica que se requieren para manejar el caudal tecnológico y con ese caudal tecnológico el caudal de contenidos que vienen. ¿Y está en manos de quién? ¿De que la pueda pagar? Esto es inherente al subsuelo. Esto, en la época de Menem, como decía, la fiscalización de las frecuencias las tenían los franceses. Así que creo que cuando se generó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, fueron 3.000 productoras anotadas, fueron más de 6.000 horas de contenido, todo eso se veía gratuitamente en la CDA. Y esto, repito, y no es solamente una cuestión de negocios. Estamos cansados de ver cómo las operaciones en términos mediáticos denotan las más grandes gestas populares. Creo que tenemos que recuperar eso y los voy a invitar a ver un video ahora que tiene que ver con esto de la comunicación. Si quieren, después del video volvemos solamente un minuto para una breve reflexión de cierre, pero creo que el motivo de esta intervención mía acá era primero vincular. Más allá, hay 17 variables técnicas y de política de Estado que están desarrolladas, como le decía, por Damián Loretti. Yo hice solamente mención a algunas, a las virtuales, a la de la frecuencia radioeléctrica, al papel, a los distintos soportes que debe tener la comunicación. Pero que en todo caso es un tema de soberanía, porque todos esos recursos de los que estamos hablando corresponden a la administración del Estado argentino para ser distribuidos entre la mayoría. Si no pasa, lo que los invito a ver ahora. En este breve videíto, que además es muy ameno de ver. Paso atrás y mirada erguida, sucia escoria. Cerdo nazi. ¿Qué me ha llamado? Le he llamado cerdo. No, lo que ha dicho después. Nazi.
¿Te parezco nazi? Pues sí. ¿Cómo se atreve? ¿En qué se basa? Pues lleva uniforme nazi. Milita en el ejército nazi. Muy bien. Y perdóname, pero se ha comportado con nosotros pues como un nazi. ¿Y por qué milito en el ejército nazi, llevo uniforme nazi y de vez en cuando me comporto como un nazi, solo por eso soy un nazi? Pues sí. Eso se llama prejuicio. Porque a lo mejor si hay algún nazi aquí, es usted. Usted se ha vuelto loco. ¿Por qué? ¿Por qué no pienso como usted? Comentario típico nazi. ¡Quieto todo el mundo! ¡Vayan desplegando todas las tropas por el campamento! ¡El ejército soviético ya está aquí! ¡Este campamento queda automáticamente liberado a partir de ahora! ¡Entreguen las armas y suban a todos los nazis al camión! ¡Vamos! ¡Los nazis al camión! ¡Todos los nazis al camión! ¡Vamos! ¡Al camión los nazis! Menos mal que han llegado, coronel. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hace? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo qué? ¿Que se vaya con ellos? ¿Quién, yo? Sí, claro. ¿Pero qué dice? Ha dicho todos los nazis al camión. No ha dicho todos los alemanes. Sigue andando. ¿Yo? Hombre. Venga, hombre. ¿Quién es aquí nazi? ¡Coronel! ¡Aquí queda un nazi! Mire, el uniforme. ¿Perdón? El uniforme, el nazi. ¿Tan solo porque lleve un uniforme nazi? Es obvio que es nazi. Esos son prejuicios, caballero. Ya te lo han dicho. Típicos de los nazis. Aquí el único nazi que hay es usted. Te voy a tentar el hocico un día. Esto es lo que me faltaba. Un nazi y un estalinista de acuerdo. Perdón, caballero, ¿cómo me ha llamado? Estalinista. ¿Me ha llamado estalinista? Estalinista. ¿Es usted estalinista? ¿Y usted se ve en derecho de llamarme a mí estalinista tan solo por pertenecer al ejército soviético y pertenecer al Partido Comunista de Stalin? ¿Por eso me llama estalinista? Esos son prejuicios, caballero. Y esos prejuicios son típicos de los nazis. Pero tienen que... ¡Al paredón, por nazi! ¡Pero si el nazi es él! ¡Al paredón! No me lo puedo creer. Mira, este era de los nazis, nazis. Sí, señor, ahí lo tienes. ¿Y esas botas de posero? ¿Eh? Sí, de posero, de posero. ¿Qué viene, de regar al cachofas? Vamos, calla. El anillo de regar. Súbete al camión. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Y eso por qué? Por nazi. Sí, ¿no? Sí. Y me estaba pareciendo a mí raro también. Y con este uniforme, la gorra, las gafas, que estamos dando demasiadas pistas. Y luego el saludo, si es que, claro, si es que cuadra todo. Mira, pues ya voy yendo yo. Este momento tenía que llegar. Claro. Y es que no. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís con algodón. Si se puso. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Verdaderamente causa mucha gracia. Pero en definitiva, una breve reflexión, ¿no? ¿Qué significaban esos uniformes? Tanto el del ejército nazi como el ejército soviético. Es la representación del poder. Hoy a los medios de comunicación se le dice camiones mediáticos. Es un concepto que tiene que ver con lo bélico. Y ahí lo pudimos ver bien dentro del dramatismo que tiene la idea de un campo de concentración y todo el drama de la Segunda Guerra. Creo que está muy bien expresado cómo el manejo del discurso y el manejo de una realidad que puede ser objetiva, pero que transformada te haga pensar lo que verdaderamente nosotros. Digo, ¿cuántos de nosotros nos habremos encontrado en discusiones en las que los chorros somos nosotros? O sea, los que pagamos la deuda, los que generamos el aumento del PBI sostenido durante muchísimos años, los que salimos del default, somos los que robamos. Pero bueno, esas conversaciones absurdas y en esto mismo el hecho de ser periodista no nos exime de tener que cumplir con la ley. Es decir, si acaban a ir periodistas presos, que quede claro que va a ser porque cometieron delitos. A mí, ser periodista no me habilita a tomar un arma y asaltar un barco. Y después alegar que por la libertad de expresión yo puedo cometer un delito. Acá se han cometido delitos, como los mencionó Alejandra Portantiero, y delitos políticos a nivel internacional, como tiene que ver con el Laufer. No fueron socios, fueron partícipes necesarios de un debilitamiento de las instituciones democráticas, en donde todos estamos de acuerdo
lo que se debilita es el Estado y su posibilidad de resolutiva y de autonomía. Y para eso hay que destruir la soberanía, en la destrucción y en justamente la obstaculización del derecho a la soberanía, es que desmantela las líneas marítimas, entrega lugares de expedición para los británicos, entrega puertos y entrega también frecuencias de banda, satélites y la capacidad de tener nuestros propios recursos para comunicar. Así que muchas gracias por permitirme esta participación y bueno, nos seguimos encontrando en estos espacios y en las sucesivas marchas. Mario, el video que mostraste muestra claramente cómo los poderes concentrados de medios de comunicación son dueños de una manipulación mediática y discursiva que hace que muchos estén opinando sin fundamento, porque en realidad lo que la misión es meterte determinadas construcciones de los lugares de poder para que vos las puedas repetir sin que vayas a informarte, sin que vayas a verificar si realmente lo que te están diciendo es cierto o no. Y eso hace que después repitas como un loro determinadas cuestiones y que quedan instaladas justamente por la capacidad económica que en este momento están ostentando, bueno, históricamente ostentaron los medios concentrados de comunicación. Por eso, nuestro aporte a lo largo de todas estas charlas, es la séptima, es brindar información, cursos de formación para que todo argentino y argentina pueda tener acceso a esa información. Y en tanto y en cuanto dude sobre eso, cada uno de los referentes que participan en nuestras charlas están a disposición porque son referentes y eminencias en las materias que exponen para que sean consultados. Dicho esto, nos queda un panelista más, después vamos a las preguntas, a los que realmente tienen inquietudes y desean consultar, que están en la plataforma de los canales de YouTube de FIPCA y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por donde se está transmitiendo, gracias al técnico Claudio de la universidad. Y el último panelista que tenemos nosotros es el técnico en informática, el compañero Javier Vázquez, que además es integrante de FIPCA, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, participa en el área náutica y además fue tripulante del velero de la San Martiniana, que próximamente va a surcar ejerciendo soberanía sobre nuestros mares. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Y te dejamos. Buenas tardes para todos los participantes. Mi función hoy es contar un poco cómo fue la travesía del velero de la San Martiniana como herramienta de difusión, con los distintos problemas de soberanía que tenemos en lo pluvial y lo marítimo. La travesía de la San Martiniana se origina en Posadas y termina en Ushuaia pasando por la mayoría de los puertos. Yo me incorporo en Corrientes Capital y llegando después de un año a Ushuaia. Javi Urien, que tenía para poner la presentación, y también en ese tiempo, o sea, anterior, un intermedio y posterior a lo que fue la travesía fluvial marítima, la Sarmantiniana fue herramienta para investigaciones en un convenio con el CONICET. En el caso de lo que fue en lo que es la hidrovía, en un convenio con CONICET a través de la Facultad de Ciencias Exactas, se trabajó durante alrededor de 2 años en tomas de refulado de sedimento en el Río de la Plata.
Javier Urien, tenés ahí la presentación para colocar. Ahí estamos preparando con Javier las imágenes en PowerPoint que estaban preparadas para tu exposición. Bien. Javier está tratando de conectarlas. Ahí están. Un segundo. Un segundo. Al anterior, Javi, todavía no. Con lo que arranca. Bien, ahí. Bueno, la introducción a esto es que todo lo que fue la travesía de la Sanmartiniana en cada puerto, a donde el objetivo era que la gente, que el ciudadano, comprenda la importancia de nuestros recursos naturales. Y el Estado como partícipe y hacia dónde va el país. En una frase que me parece muy acertada, la generación de conocimiento en un país es soberanía. Esta frase la dijo hace muy poco el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Salvareza, y me parece que es todo el concepto, resume todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, porque están atravesados por intereses muy concretos y muy poderosos. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos la soberanía de nuestro conocimiento? Dependemos de la tecnología que producen otras potencias y quedamos totalmente sometidos en una dependencia económica, política, cultural. Y para evitar todo esto, el Estado tiene que estar muy presente. Ahora, para saber lo que tenemos, como hizo la presentación Mariano, Alejandra y las veces anteriores, las exposiciones anteriores, necesitamos saber con qué recursos contamos. Y ahí a dónde está la investigación. Ahí a dónde está el CONICET. Entonces, la herramienta de la Sanmartiniana, del velero la Sanmartiniana, se pone en una herramienta hacia la ciencia. ¿Por qué? Porque todo cuenta de un presupuesto. El Estado puede tener mucho presupuesto en ciencia, como lo duplicó durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero nunca alcanza porque hay que hacer mucho. ¿Por qué? Porque también ha habido periodos a donde hubo un frenate, un saqueo, un desguace, un desfinanciamiento. Entonces siempre hay que hacer mucho. Cada científico cuenta con un presupuesto anual para llevar adelante su investigación. En el caso de que hablamos del agua, estos científicos tienen que meter dentro de su presupuesto anual el alquiler de la embarcación para poder salir al agua. Y eso es caro. Todo lo que tenga que ver con la navegación es caro. Entonces, la Fundación FICTA, en su aporte hacia la soberanía, ponía a disposición el velero. Javi, cuando quieras. Bien. Acá se ve la primera. Disculpen, yo voy a cambiar de pantalla para ver lo que estoy viendo. Bien. Bueno, acá vemos en una salida en el Río de la Plata los científicos que no solamente con el tiempo hacían investigaciones, sino que también vieron que se tenían que formar náuticamente, porque no solamente fue querer saber lo que hay debajo del agua, empiezan a ver que tienen que ocupar el agua. Bueno, y acá se ve en la maniobra de velas de la Sanmartiniana a los científicos. La siguiente. Bueno,
ya ahí en tomas de muestras de Río de la Plata, si querés la siguiente, ¿cuál era todo este trabajo? ¿Por qué era importante en lo que tiene que ver con la hidrovía? Anda pasando, Javier, hasta que lleguemos dos más, ponele. Bien. ¿Por qué era importante? Porque se medía todo lo que es el refulado en el Río de la Plata y esto tiene que ver cómo trabajaban los sedimentos desde la cuenca del Pilcomayo. Entonces, a partir de ahí, se puede planificar a través de estos datos ingresados en un software conectado con el satélite estacionario meteorológico, poder calcular con anticipación de varios meses los sedimentos en lo que sería el Río de la Plata. Ahora, no solamente los sedimentos, también arrojó otros datos que por ahí no estaban previstos. Por ejemplo, si fue el sato en el Río de la Plata. La siguiente. Bien, ahí tomando la muestra de datos, entonces, la siguiente, la importancia de aportar a los científicos. Bien, nos paramos acá. Es lo que vimos anterior era el Río de la Plata y ahora con lo que tiene que ver con la provincia de Tierra del Fuego. Acá vemos el grupo de científicos, Fernando Bravo, Gastón Krebs y Jacobo Martín. Con ellos hicimos la campaña del CADIC. El CADIC, para los que no conocen, es el CONICET, que está con sede en Ushuaia. Y se tomaba las muestras en el canal de Beagle. Iban a participar otros científicos, pero bueno, por una cuestión de tiempo, no lo pudimos hacer. Con datos que por ahí hoy son un poco más conocidos, que es por qué necesitaba el geólogo del CADIC investigar las playas del canal de Beagle. Porque, por ejemplo, tienen oro. No era un lugar donde la tripulación de la Sammartiniana se imaginaba que tenía oro. Por todo este tipo de cosas necesitamos apoyar a los científicos para que puedan encontrar, para que puedan descular lo que tenemos. La siguiente. Bien. Acá es ese aparatito que está Jacobo por lanzar el agua, tomaba la salinidad y la temperatura a distintas profundidades del canal de Beagle. ¿Y por qué era importante esto? Porque con esto puede, entre otras cosas, ver cómo cambia las mareas en temperaturas y cómo los peces migran, digamos, porque buscan cierta profundidad, cierta temperatura. Entonces, de ahí se puede planificar el cupo de pesca. Y en este caso, lamentablemente, en el caso con Chile, para los que no saben, el canal de Beagle es libre de navegación, pero en la mitad es de un lado para cada uno. Y uno se puede acercar hasta la mitad del canal de Beagle y no puede ir a pescar el otro lado. Pero para hacer el resumen, el gobierno de Tierra del Fuego tiene, en el caso de la Centolla, 4 licencias y en el de Chile 54. Entonces, los chilenos no les interesa participar de este tipo de investigaciones y sí les interesa depredar un poco. Bueno, con este tipo de investigaciones podemos fijar políticas de Estado para lo que es la pesca. La siguiente. Bueno, lo mismo, viendo el fondo, eso es en Bahía de la Patalla, para los que conocen la zona. La siguiente.
Bien, acá en el caso que se prepara el científico Bravo, que lo asiste Gastón Ortiz, que es compañero y tripulante también de la San Martiniana, y hago un comentario. Todo esto lo hablo como en ese momento era capitán de la San Martiniana y llevaba adelante la campaña en conjunto con el Cádiz. La siguiente. Y la siguiente. Bien. En lo que habían recién, que era el científico tirado en el agua, llevaba una cámara, que su trabajo era filmar el fondo y se analiza las especies. Increíblemente, hay un montón de especies todavía no están identificadas. O sea, no solamente en el canal de Beagle, sino sobre todo la isla de los estados. La isla de los estados como reserva, pero también está poco estudiada. Y, por ejemplo, no está estudiada en lo que es lo subacuático, concretamente en los invertebrados. Por eso es importante el apoyo hacia los científicos. Acá vemos el velero de la San Martiniana en un lugar que tiene que ver mucho con la soberanía, que es Puerto Almanza. Es un pequeño poblado de 40 familias que se dedican a la pesca. Del lado de enfrente está Puerto Williams, un pueblo chileno, que es de donde salen todos estos pescadores que decía que depravaran el tema de la centolla. Me vuelvo a un segundo a un tema anterior, que tiene que ver con todas las investigaciones que hacía ese aparato que se introducía en el agua, permite desarrollar esto que estamos viendo ahora, para qué es lo que cuidamos. La siguiente. Bueno, ahí Bravo volviendo de hacer su recorrido subacuático. Esto, lo mismo en Puerto Ayas, pero que es la Pataya, la bahía de la Pataya, y ya íbamos hacia, en este caso, lo que es Isla de los Estados. Lo que se ve ahí es la bahía de San Juan de Salvamento y lo que se conoce como el faro del fin del mundo. Lo que explicaba, la Isla de los Estados es virgen en muchos sentidos, hay mucho por investigarlos, pero aparte, como hablaba Mariano, los británicos siguen avanzando y reclaman también parte de Isla de los Estados. En su extensión, en su reclamo de su extensión de las 350 millas desde la Bahía de San Carlos. Bueno, en este caso también contamos con Seb Banker, que él es el arquitecto y que en ese viaje, que se puede ver ahí la San Martiniana en la bahía, tuvo que es la base para lo que va a venir en la próxima campaña de la San Martiniana, que es dónde instalar la estación meteorológica en la Isla de los Estados. Hicimos el estudio geográfico, bueno, que se encargaba José, nosotros lo llevamos como tripulantes, para poner la estación meteorológica. Eso es Bahía Parry, es la parte de donde está, tiene presencia el Estado. Y una más, creo que es la última. Bien, y ahí es la vista del fiordo donde está Puerto Parry y la San Martiniana de fondo. Y bueno, es esto, pueden ver que es un lugar agreste, pero con mucho por descubrir y que necesitamos hacer mucha soberanía y presencia en la Isla de los Estados y va a jugar un rol muy importante todas las investigaciones que se hagan desde el CADIC para saltar presencia.
Bueno, este ha sido la presentación de lo que fue la Sammartiniana en función de la soberanía con los científicos. Bueno, muchas gracias, Javier Vázquez, Pacho, por tu exposición. La verdad que, como dice Julio Urien, no se puede amar lo que no se conoce. Ejercer soberanía es un deber de todos los argentinos y argentinas, y la soberanía territorial y marítima y recursos naturales es un deber nuestro que no puede quedar liberado a los gobiernos, básicamente. Así que invitamos a todos los argentinos y argentinas, así como decimos que las Malvinas son argentinas y Lago Escondido también, a ponerse al hombro la defensa de soberanía. Todo este territorio es nuestro, todos estos recursos naturales son nuestros y están siendo saqueados por multinacionales. Quiero agradecerles la participación a todos los panelistas de hoy. Hay un montón de preguntas en la plataforma, tanto de YouTube, FIPCA Travesía, como de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Por motivos de tiempo, porque la universidad nos da 2 horas de transmisión y las exposiciones fueron riquísimas, no podemos excedernos porque la plataforma justamente es de la Universidad de Tierra del Fuego. Queremos dejarles un mail, fipcatravesia@gmail.com, porque si bien nosotros tomamos nota de todas las preguntas, queremos que nos la trasladen por mail y cada uno de los referentes que hoy expusieron las van a contestar detalladamente y con la información que respalde esas respuestas como corresponde. Así que vuelvo a repetir el mail, fipcatravesia@gmail.com. Nos dejan sus datos y su pregunta y nosotros a través de los compañeros y compañeras las vamos a responder. Muchísimas gracias a todos los que expusieron, muchísimas gracias a Claudio, el técnico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los compañeros de agrupamientos sammartinianos que militan soberanía y que invitamos a todos y a todas a sumarse, y si tienen alguna duda consulten. A los compañeros del Frente Vicente Pueblo López, a Gustavo Campana, al ingeniero Castellucci, a Julio César Urien, la semana que viene, el martes que viene, nos vamos a ver en una próxima charla, los invitamos a entrar al mail FIPCA La Sammartiniana, ahí está todo el programa y van a poder anotarse, se tienen que inscribir para poder recibir el material complementario. Así que bueno, buenas noches a todos y a todas, los dejo a ustedes saludando, así vamos cerrando la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.